esta gran fiesta musical de la juventud. Hemos querido que el gobierno de la ciudad entregue a las nuevas generaciones esta plaza, esta gran zócalo nuestro, la Plaza de la Constitución, y qué bueno que han respondido tan favorablemente a esta invitación tantos y tantos jóvenes muchachos y muchachas que están altamente sensibilizados en el arte, en la expresión musical, en el resguardo de la cultura de nuestras tradiciones. Todo este legado que hemos recibido, quienes estamos ya de salida, queremos que quienes están precisamente en la flor de la edad, en la juventud, lleven también en sus corazones lo extraordinario, lo asombroso que es este gran centro histórico de nuestra patria. Verdaderamente queremos que estas fiestas se realicen continuamente, que cada vez más mexicanos nos integremos en nuestras tradiciones y vivamos intensamente el centro histórico, que tiene más de 48 museos abiertos precisamente a todos los mexicanos que del interior de la República y de nuestra propia ciudad nos visitan. Desde luego queremos agradecer el apoyo siempre entusiasta de la licenciada Patricia Mercado, nuestra secretaria de gobierno, que ha alentado que estos actos, que estos festivales se multipliquen y que la cultura de los mexicanos se extienda cada vez más, tanto a las nuevas como a las generaciones que van de paso. Así pues, esta noche es de ustedes, de la juventud. Ustedes se han apoderado del zócalo de la Ciudad de México, de su gran Plaza de la Constitución, este 32ª entidad federativa de la República Mexicana. Sean bienvenidos, buenas noches y disfruten a nuestras grandes invitados, a las estudiantinas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias. Estudiantinas que conforman el grupo que salió de la Plaza de Santo Domingo, recibe José del Olmo de la Estudiantina Imperial Asturias el listón, botón y reconocimiento de manos de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal.